Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con estos videos de traumatología, de la sección de traumatología. Y bueno, ya veíamos lo que eran eh, los la... mecanismos básicos de la anatomía y fisiología O7. Sea, de hecho, tengo dos videos en el canal, uno que es más anatomía y otro que sí metimos mucha... Mucha más fisiología, ¿no? El otro que era básicamente de las heridas y contusiones. Y es importante conocer antes que todo las heridas y contusiones, porque, bueno, por ejemplo, van a haber fracturas que van a tener también una herida o fracturas que van a tener también una contusión. Y dependiendo de eso, va a ser el abordaje quirúrgico, terapéutico, el abordaje conservador, etcétera, lo que sea que se tenga que hacer. Aquí vamos a hablar un poquito sobre algunos mecanismos básicos de las fracturas, cómo se llegan a producir, qué las producen y demás. Y vamos a ver también lo que es una, un poquito sobre la consolidación ósea, que básicamente serían los periodos en el que los huesos pues, cicatrizan, por así decirlo. Es decir, un hueso cuando sufre un daño va a cicatrizarse. Y esta cicatrización del hueso lleva un proceso, tal y como veíamos en la parte de heridas, que bueno las heridas eh, tienden a cicatrizarse, los huesos también tienden a cicatrizarse en algún momento. Entonces vamos a empezar. Hay que hablar rápidamente sobre algunas generalidades de lo que es la, la las fracturas, ¿ok? Lo primero es que son una pérdida de la continuidad ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tejido óseo que tenemos, pues es uno solo, por así decirlo. Es decir, o sea, un hueso está completamente formadito, ¿no? Sin embargo, si existe una fractura, va a existir una pérdida de su continuidad. Y aquí es lo importante, que una fractura no necesariamente es la ruptura completa, así como aquí. De hecho, si ustedes se dan cuenta en, este, en esta imagen de aquí, obviamente está completamente separado el hueso, ¿no? O sea, aquí hay un pedazo de hueso y aquí hay otro pedazo de hueso. Sin embargo, aquí si ustedes alcanzan a ver en esta parte el hueso no ha sido completamente separado, entonces, pero sí hubo una pérdida de la continuidad, entonces se considera una fractura. Es una fisura. Sin embargo, como es esta misma parte de la continuidad ósea y se ha perdido de esta forma, pues bueno, se le llama fractura porque justamente está en ese misma, en esa entra, entra de, en esa definición, ¿ok? La fractura puede afectar el hueso, obviamente, de, de forma directa, ¿no? Que es lo más común. Cuando hablamos de fractura, siempre nos vamos a enfocar en el hueso. Sin embargo, existe también problemas a nivel de tejido blando. Es decir, puede afectar cartílago, puede afectar músculo, puede afectar piel, puede afectar incluso... Eh, parte vasculonerviosa, ¿no? Y esta parte vasculonerviosa, por ejemplo, no sé, hablando un poquito de anatomía, si tenemos, por ejemplo, una fractura a nivel de húmero, es decir, el, el hueso del, del brazo, puede haber un, un error a nivel de la arteria humeral, de la circunfleja, que es parte de la misma, eh, también de ramas del axilar, incluso, o nervio, parte del, de este nervio braquial, por ejemplo, etc. ¿No? Entonces, Básicamente, conocer la anatomía es muy importante, sobre todo por aquellas lesiones asociadas que pueden llegar a existir. Entonces, la pérdida de la continuidad ósea va a ser la fractura, pero esta puede ir asociada al hueso, al tejido blando o al tejido vasculonervioso. nervioso. El, el medio de diagnóstico, gold standard, por así decirlo, o el Estándar de oro para diagnosticar una fractura es básicamente la radiografía. Sin embargo, lo más importante es una buena correlación con la clínica, no es decir el antecedente del trauma, los mecanismos que lo produjeron, el dolor. Vamos a ver más adelante un poquito sobre los síntomas generales de los. De las fracturas, pero bueno, puede ser el dolor y otro tipo de, de lesiones, ¿no? Y sobre todo esta clínica, ¿no? Que se cayó, que no se cayó, que fue un carro, o sea, lo que sea que haya pasado, pues bueno, aquí ya debemos de, de, de entenderlo, ¿no? Entonces sería Gold Standard, la radiografía y también y con la con la correlación clínica, ¿no? La historia clínica, los antecedentes del paciente y demás. Y también deben de existir otros estudios. ¿Cuáles son estos otros estudios que pueden llegar a existir? Primero que nada, poder hacer la tomografía computarizada, sobre todo para la evaluación de tejido blando, la radiografía magnética, sobre todo para observar. Cualquier otro tipo de alteración y otro tipo de, de estudios que pueden llegar a presentarse. La radiografía más importante en casi todas las fracturas, obviamente hay unas en las que se piden más que otras, pero bueno, grosso modo se deben de pedir dos: la anteroposterior y la lateral, es decir, una vista de adelante hacia atrás del hueso y una vista del lado del hueso, sobre todo para evaluar que. C ¿Cómo fue el trazo de fractura? ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos tipos de, de trazos de, de fractura. También en a las generalidades, debemos de tener una revisión general. Como les estaba explicando, esta diferenciación entre la fisura y la fractura. La fisura es aquella pérdida simple de la continuidad ósea y la fractura se va a denominar como esta pérdida de la continuidad ósea pero compleja, ¿no? donde ya hubo un daño mucho mayor. Sin embargo, para no meternos en tantos líos, es bueno que simple y sencillamente definamos a fractura como todo aquello, todo aquello que genere una pérdida de la continuidad ósea. O sea, no importa si fue nada más un pedacito o si fue un pedazote enorme. O sea, no, no importa si es esto o si es esto. Si hubo pérdida de la continuidad ósea por cualquiera de los segmentos anatómicos de un hueso, es fractura. Y con eso tenemos principalmente. Eh, voy a intentar decirles más o menos cómo es que debe de llevar el orden para clasificar una fractura, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La, las fracturas sobre todo también van a depender de la naturaleza física del hueso. Hay que recordar que el hueso se compone de dos zonas, ¿no? la zona cortical y la zona esponjosa. Empezando a hablar del hueso cortical que sobre todo se encuentra en esta zona de acá que sería la diáfisis para que resista las fuerzas, ¿no? Al final de cuentas, los mecanismos principales van a ser por compresión y por cizallamiento. La compresión es este mecanismo en el que aplastamos los dos extremos y el cizallamiento sería como un giro pero rotado, como cuando queremos romper, como cuando queremos abrir una botella pero la queremos como, como las de ciel, ¿no? Estas que, que se apachurraban así de, de lado, pues bueno, es un mecanismo similar. Aquí podría ser, por ejemplo, las fracturas por tensión, es decir, las de flexión o el fallo óseo. Imagínense que están en esta, esta es la pierna, ¿no? Normal, imagínense que ustedes van corriendo y que van jugando fútbol, por ejemplo. ¿Por qué fútbol? Porque bueno, es, es uno de los mecanismos principales que existen en ese deporte. Entonces, imagínense que van corriendo, van jugando fútbol y de pronto llega un rival y los barre aquí. Entonces, les aplica muchísima fuerza en esta zona. Y lo que genera es que este hueso, en vez de que esté recto, se empieza a encorvar. Y este, este, este hueso de aquí es hueso duro, ¿no? Hueso compacto. Entonces este hueso duro, eh, pues va a empezar a encorvarse, encorvarse, encorvarse. Hasta que llega un punto en el que llega al fallo óseo. El fallo óseo es este momento en el que el hueso simple y sencillamente ya no aguanta por nada del mundo a lo que es la... La, la, la fuerza que se le está haciendo y por lo tanto esta curvatura que, que, que se le está presentando al hueso de forma anómala porque o sea el hueso es recto y tú le estás haciendo fuerza lo termina rompiendo no lo, lo termina fracturando entonces sería la, 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 uno de los principales mecanismos sería este por fallo óseo cuando no resiste las fuerzas de tensión que se le aplican y por lo tanto la flexión que realiza el hueso es muy 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 grande es decir eh, pues se, se incurva de esta forma, así, y este incurvamiento es demasiado grave para uno de estos huesos que siempre deben de mantenerse recto y por lo tanto no aguantan. Otro tipo de mecanismo podría ser justamente por flexión. Imagínense que ustedes van caminando de manera normal, haciendo senderismo, y de pronto pasan en una zona muy rocosa. En esta zona rocosa de pronto el pie se les mete entre dos piedras y se les traba. Al trabarseles el pie, ustedes giran en esta desesperación de querer sacarlo, o por la misma caída ustedes giran sin querer y bueno, el hueso se les puede girar como una botella y en ese momento o como una taparrosca, mejor dicho, en ese momento en que se les gira y aplican una fuerza hacia un lado y otra y, y el pie que está aplicando una fuerza hacia el otro lado se va a romper y va a generar principalmente un trazo de tipo Transverso, oblicuo o en tallo verde, aunque tallo verde es específico de niños. ¿Qué es un tallo transverso? Un, un trazo transverso, perdón. Un trazo transverso es aquel que es como este que está aquí, que es de manera horizontal. ¿Ok? Mientras que el trazo oblicuo es de manera diagonal. ¿Ok? O sea, todo lo que sea oblicuo es de esta forma diagonal, mientras todo lo que sea transverso es de forma horizontal, ¿ok? Entonces sería este principio básico para entender lo transverso, lo oblicuo y el tallo verde. Bueno, el tallo verde es un eh, traumatismo especial que vamos a ver en videos posteriores, pero es básicamente único de niños. Es cuando se rompe el hueso como cuando rompemos una, una rama de, de un palo básicamente y no se rompe por completo, sino que se genera como una fisura que como esta que está aquí, ¿no? Como una fisura que entra hacia todos los lados y que primero va a ser eh, horizontal y después va a tener una pequeña línea de tipo vertical, ¿no? O sea, que va a ser como una pequeña T, pero invertida, ¿no? O sea, que viene una línea recta aquí y luego viene otra línea recta aquí, así, entonces sería como una T invertida. Y básicamente esto es la fractura de tallo verde, aunque repito, esta fractura en tallo verde la vamos a ver un poquito más adelante. Otro mecanismo que también puede ocurrir cuando, por ejemplo, el pie se nos queda atorado, es justamente cuando eh, tenemos un mecanismo en espiroideo o también denominado helicoidal. Básicamente, entonces imagínense que el hueso tuviera como una fractura que lo rodea aquí y termina aquí. Es decir, empieza aquí, pum, 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 pum. Lo de atrás también está fracturado y termina hasta aquí. Una S, básicamente, que cubre por completo al hueso en la zona donde se ha fracturado. Entonces sería. Este fallo por giro, sobre todo este fallo por giro que genera un trazo espiroideo o también denominado helicoidal, se genera principalmente por el mecanismo de el, el, la atracción que generan los ligamentos y los músculos. De hecho, es muy común en lesiones de avulsión. Si recuerdan el video pasado de heridas. Las abulciones serán básicamente este arrancamiento del tejido. Y aquí podría pasar lo mismo cuando generemos como una S alrededor del hueso y este se arranque, ¿no? Eso sería en cuanto al hueso cortical. En cuanto al hueso esponjoso, que es, la, es característico de la zona de las epífisis, va a ayudar a la elasticidad. Sin embargo, pueden existir fuerzas por aplastamiento, es decir, eh, el, el hueso que está aquí se aplasta de forma directa y por lo tanto va a tener un rodete. Es decir, todo este hueso que se ha aplastado eh, pareciera como cuando aplastamos una bola de masa y esta bola de masa se empieza a salir. De su, de su lado, ¿no? Es básicamente como una compresión demasiado fuerte en la que incluso sacamos como el relleno, ¿no? Como un, un pan relleno, imagínense que lo aplastan eh, por, a, por abajo y por arriba y todo el relleno se le sale hacia los lados. Esto es el rodete, o sea, el relleno que se le sale hacia los lados es el rodete que se genera. Estas fracturas sobre todo son muy comunes de las vértebras. ¿Por qué son muy comunes de las vértebras? Una, porque resisten fuerzas de compresión de manera increíble, ¿no? O sea, uno está sentado, parado, lo que sea, y la vértebra siempre va a estar ahí eh, queriendo mantener la posición del organismo. Y dos, porque básicamente su composición eh, casi completa es de tejido esponjoso. Entonces, es muy común que este tipo de huesos sufran este tipo de lesiones, ¿ok? Ahora, las causas por las que un hueso puede fracturarse son mixtas. Podríamos estar hablando de un traumatismo directo o de un traumatismo indirecto. Y sobre todo está subrayado porque es el mecanismo más común. El traumatismo directo es cuando, por ejemplo, golpeamos de forma directa un hueso, como les decía el ejemplo del futbolista que llega barriéndose directamente aquí, por lo tanto vence y llega al fallo óseo. Ese sería el mecanismo directo, ¿no? O sea, un trauma de forma directa sobre el hueso afectado. Sin embargo, lo más común es el traumatismo indirecto. Por ejemplo, imagínense que van caminando y de repente se resbalan y caen sobre su mano. Su mano como tal no se fracturó, pero por ejemplo el codo, el codo sí pudo haberse fracturado. Incluso si cayeron con la mano hacia atrás, pues bueno, probablemente también el húmero y hasta el hombro se vio afectado, ¿no? O si fue por ejemplo un, un traumatismo por un carro, por un choque y ustedes salieron disparados del mismo, pues lo más seguro es que tengan alguna fractura a nivel de la escápula, obviamente el cráneo también. Pero, o sea, básicamente fue un traumatismo indirecto por todas las, eh, las vueltas o mecanismos que se dieron disparados del carro, ¿no? Entonces, indirecto es básicamente que no afecta de manera específica el lugar en el que el trauma se produjo, sin embargo, lo afecta a distancia, ¿ok? Y aquí es importante conocer otros tipos de fracturas, que puede ser, por ejemplo, la fractura por fatiga ósea. Imagínense que ustedes tienen un hueso que justamente, pues, va, va, va a estar en constante desarrollo, no, en constante crecimiento y resistiendo múltiples fuerzas. Si un hueso está completamente sano y le llega un impacto probablemente lo resista de manera correcta incluso puede llegar a generar alguna microfisura pero nada de gravedad que bueno puede ser sanado de manera más sencilla no pero si el hueso está enfermo cualquier tipo de mecanismo puede afectarlo de forma grave y aquí entra lo que veíamos en el video pasado también sobre los traumas de alta, media o baja energía Un trauma de alta energía es aquel traumatismo que se basa en un accidente de carro Un accidente desde tres pisos, cuatro pisos Por ejemplo, es decir una caída de un edificio Un salir disparado desde una motocicleta, no sé Cualquier cosa que sea demasiado, demasiado, demasiado fuerte Es un traumatismo de alta energía Sobre todo de mal pronóstico por las lesiones asociadas, ¿no? Un traumatismo de mediana energía puede ser un, 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 me un mecanismo más reducido, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, eh, chocar, pero no salir disparado de forma tan abrupta, caerse desde un piso, por ejemplo, que esto aumenta las posibilidades, eh, no sé, caerse de una bicicleta, o sea, algo que sí es grave, pero que es menos grave. Y los de baja energía... Son aquellos mecanismos que se producen por la caída desde nuestro propio centro de gravedad. Es decir, yo me tropecé en la calle y al tropezarme en la calle pues me caí sobre mi brazo y al caerme so sobre el brazo se me rompió, no se, se me fracturó. Entonces eh, esta de baja energía sobre todo se ve asociada con otro tipo de problemas como la osteoporosis. Por ejemplo, las fracturas a nivel de la cadera, del coxis, también las fracturas a nivel, no sé del húmero pueden llegar a presentar un componente osteoporótico es decir cuando una persona tiene osteoporosis la densidad ósea los huesitos son más frágiles y por lo tanto como son más frágiles son más propensos a no resistir las cargas básicas que resiste un hueso y al no resistir las cargas básicas pues se rompen mucho más fácil esto tiene mucho que ver con este último punto que está aquí que serían las facturas por sobrecarga, ¿no? Que puede ser por fatiga, fatiga ósea, que es muy parecido a esto. Imagínense que ustedes tienen un entrenamiento muy arduo, ¿no? Y el entrenamiento arduo, por ejemplo, les hace saltar, los hace brincar, los hace, etcétera. Que en el momento no hay ningún problema, pero caen mal, van cayendo mal todo, todo, todo el tiempo. Y conforme van cayendo mal, van creando microfisuras en sus huesos. Al empezar a crear microfisuras en sus huesos, va a llegar un momento en el que esa microfisura se va a hacer una superfisura. Y esta superfisura que se hace en, en los huesos pues va a generar que con el tiempo se fracture, ¿no? Entonces esta fractura súper grande, pues ya va a generar un problema mucho mayor. Ese es el mecanismo básico de la fatiga o de la fractura por sobrecarga, ¿no? Y la insuficiencia ósea, de lo que estábamos hablando. Una mujer, sobre todo mujer, por esta parte de la menopausia, tiene mayor riesgo de fractura en ciertas edades que un hombre y sobre todo sería la insuficiencia ósea eh, porque básicamente los huesitos están muchísimo más débiles ya que el tejido cálcico que deben de presentar no está de manera adecuada y sobre todo está muy eh, pues como que muy muy poroso pues el hueso o sea eso es la, la osteoporosis básicamente Hablando un poquito sobre la clasificación de las fracturas, también es importante darle términos calificativos según la naturaleza clínica. Es decir, lo que mencionamos al principio, ¿no? El mecanismo de trauma, cómo pasó. ¿Cuándo pasó? Porque también es importante esa, la, la, la temporalidad, ¿no? Eh, ¿En qué contexto pasó? ¿Si el paciente todavía está consciente o no está consciente? Si fue un politraumatismo, por ejemplo, bueno, la revisión cefalocaudal, ver que la cabeza esté bien, que todos los tejidos más eh, sensibles estén bien, y ya por último, pues dejar otro tipo de fracturas, ¿no? Que se van descubriendo con el paso del tiempo, pero grosso modo sería la, la naturaleza clínica, es decir, el cómo ocurrió el mecanismo de trauma. También para la, la, la naturaleza clínica es importante saber de anatomía, es decir, qué hueso fue, eh, por ejemplo, si fue un húmero, no es lo mismo que si fue un, una clavícula, no es lo mismo que si fue una escápula, etc. ¿no? O sea, qué hueso fue. ¿En qué parte del hueso fue? Y eso, pues bueno, se, o sea, si fue en diáfisis, si fue en epífisis, si fue en la línea epifisiaria, aquí es muy importante sobre todo en niños porque en ellos puede generar deformidades, si fue a nivel de algún tipo de tuberosidad, por ejemplo, no sé, la tuberosidad bicipital, eh, que sirve como inserción, ¿no? Por ejemplo, o si fue a nivel del de troquíntero o... o o otro quino o sea o cualquier otra zona del, del hueso en donde haya sido es importante localizarla ¿no? la anatomía del hueso 2 la extensión si fue completa o incompleta si fue completa pues es básicamente esto ¿no? que la fractura estuvo en todo el diámetro en todo así como esto no en todo el diámetro del hueso y lo rompió por completo esto sería la fractura completa. Si fue incompleta quiere decir que solamente tuvo una fisura. Pero, ojo, aquí es importante de recordar que básicamente cuando ya tiene una ruptura, la continuidad del hueso es una fractura, ¿ok? Ya aquí vamos a decirle si fue completa o fue incompleta. Para no confundirnos con fisuras y demás, pues bueno, el tallo verde ya más o menos le explicábamos, ¿no? Que es esta parte como en T, más o menos, en una T desplazada. Justamente como, como se ve aquí el pequeño dibujo que hice con el, con el puntero. Esto va a generar... Esto es sobre todo de los niños. Que no hay una fractura completa, pero que sí si sea bastante grande. Eh, por lo regular también es importante la configuración. No lo que veíamos transversal, si es horizontal. Oblicua, si es como en diagonal. Y espiroidea, si es como en S. Es un poquito de lo, de lo que explicábamos en la diapositiva anterior. Ahora, la relación de los fragmentos si está desplazada o no está desplazada. Les adelanto de una vez, para que exista una correcta consolidación ósea, una fractura debe de encontrarse estabilizada y con buena vascularización. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de estar en una posición en la que ya no se muevan los fragmentos de los huesos y que la sangre le llegue de forma correcta, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían los principales riesgos? Que no, esté, eh, que no esté adecuada, o sea, que esté completamente desplazada y que hayan, por ejemplo, un pedazo de hueso por acá, otro pedazo de hueso por allá, etcétera, que estén incluso hasta en esta posición, en angulación. O sea, imagínense, el hueso está completamente en angulación, o sea, ya está desviado de su eje, ¿ok? Entonces. Eh, aquí algunos movimientos que podrían interesar sería la traslación de los fragmentos es decir que un fragmento se puso alrededor del otro cuando no debería de haber estado como este que está aquí la angulación que es esto básicamente que sería eh, que el fragmento roto pues se ha puesto en cierto en cierto ángulo no básicamente o sea en cierta abertura, en rotación, que quiere decir que los fragmentos del hueso, muy parecido a la traslación, solo que en la rotación, o sea, los fragmentos se han cambiado por completo de posición, y eso es muy peligroso porque ahí sí se pueden llevar de golpe y de lleno tejido celular, tejido muscular, tejido ligamentoso, vasculonervioso, nervioso, etcétera También pueden ser en distracción o encabalgamiento qué quiere decir esto que un hueso va a estar uno sobre otro al final de cuentas y distracción que bueno está justamente cuando nos distraemos tendemos a, a girar no a, a cualquier lado entonces aquí el hueso podría estar girado hacia cualquier lado y por impactación es decir un hueso se ha metido por completo adentro de otro y esto es bien peligroso porque imagínense que este fragmento que está aquí está penetrando en este otro que está aquí o viceversa no y por lo tanto el hueso pues va a estar muchísimo más dañado y el, el tratamiento va a ser mucho más grave. Ahorita no vamos a enfocarnos en el tratamiento de este tipo de lesiones tan complejas. Sino que vamos a ver un, lesiones un poquito más comunes, ¿no? O sea, caídas, etc. Y cómo se pueden manejar en un aspecto clínico. Eh, no tan, tan tan quirúrgico. Porque esto ya es completamente de la especialidad de traumatología y ortopedia. Que yo respeto muchísimo. También vamos a ver que, debe, que debemos de relacionarlo con las estructuras adyacentes. Por ejemplo, aquí, si fue una fractura abierta, si es una fractura cerrada, si uh, hubo una lesión de vasos sanguíneos, si hubo una lesión de nervios, por eso es importante la exploración. Si fue una lesión abierta, hay una clasificación especial que se llama la clasificación de Gustilo y Anderson, que la vamos a ver en, en videos posteriores, pero básicamente son tres estadios y dependen de qué tanto se abrió. El estadio 1 nos marca que fue menos de un centímetro. El estadio 2 nos marca que fue menos de 10 centímetros. Y el estadio 3 nos marca que es mayor a 10 centímetros. Y esto ya es muy grave porque además puede dividirse en otros tres estadios que ahorita pues no vamos a explicar. Pero básicamente eh, definen o se expresan por las lesiones de los tejidos asociados, básicamente. Es decir, lesiones con... Los ligamentos, con los músculos, con los nervios, o sea, ya es un despapalle por completo en esta región. Y bueno, pueden existir complicaciones que vamos a ver un poquito más, más adelante. ¿okay? Ahorita solamente les menciono que si una fractura no se trata de manera adecuada, las complicaciones van a estar a la orden del día. Y estas complicaciones sí que son muy, muy, muy graves en muchos casos. Pero por eso es importante que las conozcamos de una vez. Debe de evaluarse también el estado del periostio, tal y como veíamos en el video de anatomía y fisiología ósea. El periostio básicamente le da a los huesos una pequeña capacidad de crecimiento, porque esta capacidad de crecimiento es la que permite que, por ejemplo, un, un hueso, pues tenga factores que lo vayan a ayudar, ¿no? Que el, el TGF-beta que el factor eh, de crecimiento transformante es lo mismo que el crecimiento transformante que los genes Hox eh, etcétera no o sea un montón de, de, de factores que también vamos a ver que básicamente están asociados al periostio es importante evaluar el estado del mismo porque si este se dañó Aquí ahí sí hay un problema porque va a ser mucho más difícil de tratar, ¿okay? En niños, el periósteo lo que tiene es que es más grueso en varias zonas y esto que genera que su recuperación sea rapidísima. Como es rapidísima su, su, su recuperación, pues bueno, va a tener un cierto grado de separación y el desgarramiento va a ser en ocasiones mucho menor porque justamente es más grueso. Y con este grosor... Menos, menos desgarramiento y una menor separación, el hueso sana de manera muy rápida. ¿okay? Sin embargo, en los adultos, el periostio va a ser muchísimo más delgado por lo que la separación y el desgarramiento que aquí se ocurre porque aquí lo más común es que el periostio sí se salga de su lugar o sea sí se rompa por completo porque hay que recordar que es una pequeña membranita que recubre a los huesos o sea cuando el periostio se rompe con esta membranita se rompe lo más común es que las lesiones en ellos en los adultos tarden más y ahora sumémosle otro tipo de factores como las enfermedades crónico-degenerativas, como los medicamentos que se toman a veces, como los corticoides, como cualquier otro tipo de, de, de alteración que pueda generar que el hueso no se desarrolle y que en general todo el sistema esté deprimido, pues bueno, va a, a causar que la lesión sea mucho más tardada. En muchas ocasiones puede llegar a ocurrir lo que se llama la bisagra perióstica. Que es básicamente como que el hueso se queda agarrado de un pedacito chiquito del periósteo. Y ese pedacito chiquito del periósteo es el eslabón principal para dar una recuperación mucho más rápida. Porque al menos ese pedacito va a permitir la comunicación entre ambos lados del periósteo. Y esta comunicación de ambos lados del periósteo va a permitir que los factores pues se comuniquen de mejor manera y la proliferación del hueso, es decir, su cicatrización, por así decirlo, sea de manera adecuada y sea de manera correcta. Y como les digo, pues bueno, lo importante es que, por ejemplo, existe una mejor curación en la infancia, por lo que ya platicábamos del periostio, pero debe de existir una buena inmovilidad y varía de huesos, ¿no es decir, hay una mejor curación en la infancia en la inmovilidad y en otros huesos? Ahora, ¿cuáles son los síntomas y los signos del paciente? Es decir, cómo refiere un paciente que se ha fracturado. ¿Cómo puede llegar al área de urgencias? Porque sobre todo llegan a esta área, ¿no? Es, es importante conocerlo. Lo primero es que debe de, o sea, de, debe de existir un diagnóstico certero. El mismo paciente sabe. O sea, el paciente escuchó algo. El paciente se cayó y cuando se cayó, sintió que algo tronó. Y donde tronó eso, dijo, híjole, ya valió. Por eso debe de existir una amplia comunicación cuando se puede, ¿no? O sea, preguntarle eh, cómo fue el mecanismo, qué sintió, qué escuchó, eh, quiénes lo vieron, eh, incluso de, 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 desde una perspectiva médico-legal también, ¿no? Porque, por ejemplo, si fue algo de golpes, por ejemplo, pues bueno, ¿quién lo golpeó, cómo lo golpeó, con qué lo golpeó? ¿Qué más lesiones podemos ver, no? Y va asociado con el, con el siguiente punto, de cuidar lesiones asociadas porque a veces un paciente con una fractura no solamente tiene una fractura o no solamente tiene una fractura. Hay fracturas que duelen más que otras por la extensión que llegan a tener. Por eso si es un paciente politraumatizado, su evaluación debe de ser primordial, ¿ok? Y sobre todo evaluando la gravedad y, tra y tratando la gravedad, no, o sea, no es lo mismo una, un traumatismo craneoencefálico que necesita una atención Super inmediata porque si no se nos va el paciente a una pequeña fractura o una dislocación por ejemplo o una luxación en el en el, en el codo ¿no? que se puede tratar de, de cierta forma entonces es importante evaluar esta parte y de jerarquizar al paciente sobre todo también es importante hablar sobre una historia clínica adecuada es decir eh, todo lo que le estaba mencionando ¿no? el, el antecedente de trauma, ¿Cómo pasó? Cuál, qué, ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Eh, y demás, ¿no? ¿Quiénes lo vieron? Etcétera, ¿ok? Y sobre todo cuidar las contusiones. Veíamos anteriormente que las contusiones son graves porque no, a veces no nos permiten ver el daño interno. Solamente vemos que hay una equimosis, por ejemplo, o que hay un hematoma, pero no sabemos cuánto no dañó por dentro, ¿no? si hubo una ruptura de vasos sanguíneos o una ruptura visceral incluso. Por eso es importante esa historia clínica completa y la evaluación adecuada. ¿Cuáles son los principales eh, mecanismos que tenemos aquí? Sobre todo un dolor que va a ser localizado, es decir, el, el paciente refiere que si se golpeó, el, o sea, si se lastimó el codo, si se fracturó el codo, pues siente el codo, o sea, eso es lo que le duele. Eh, también movimientos o los grandes movimientos van a generar mucho dolor. Entonces, esta mo movilidad, que básicamente no es adecuada, no es correcta. Van, van a escucharse crepitaciones, es decir, crujidos de los huesos. Sobre todo. Porque por lo regular están como eh, pues desacoplados. ¿no? Entonces, en este desacoplamiento que a veces un hueso puede tener uno sobre otro. Pues se va a escuchar este raspón entre ambos. También el antecedente del politraumatismo, ¿no? Si fue un politraumatismo y vemos que llegó de manera grave, pues bueno, jerarquizarlo. Luego, en la exploración física, ¿qué es lo más importante de la, de la exploración física? La tumefacción, o sea, por ejemplo, hay muchos signos que son característicos de varias lesiones. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, del signo de Hennekin, que el signo de Hennekin es sobre todo en las fracturas de húmero, ¿no? que este húmero se llena de, de equimosis hasta en el pecho, parte del pectoral mayor, y es muy característico de este tipo de lesiones, se llama signo de Hennekin. Ya la vamos a ver más adelante cuando veamos fracturas específicas, ¿no? Entonces vamos a observar que puede existir esta tumefacción de una región, es decir, está todo tumefacto, todo hecho bolita, por así decirlo, todo amplio. Y, y bueno, en esa parte sobre todo va a existir una deformidad del hueso, ¿ok? Va a existir una, una deformidad de la articulación, se ve todo hinchado, se ve todo abrumado, se ve todo eh, pues hecho bolita, ¿no? Al final de cuentas, y eso es lo que va a generar. Que nos dé una mayor sospecha. Y un movimiento anómalo, porque por ejemplo puede existir una curvatura rara a nivel del, del brazo, una curvatura en el hombro, etcétera. Y se ve todo hinchado, tumefacto, con dolor. Se escuchan las crepitaciones. El antecedente de trauma. No, doctor, es que me caí sobre, sobre mi brazo. Y me duele muchísimo el hombro. Pues ya desde ahí podemos empezar a, a generar cierto diagnóstico, ¿no? este movimiento anómalo de las articulaciones y de las extremidades y de lo que sea que, que se haya fracturado ¿okay? También es muy común encontrar equimosis, eh, moretones básicamente y ver y que la palpación sea dolorosa es decir uno quiere explorar pero el paciente pues también no se quiere dejar de explorar porque le duele mucho y completamente entendible. También debe de verse la, la lesión de tejido blando o visceral, sobre todo cuando son fracturas abiertas o cuando las contusiones sean muy grandes. Ahí es cuando uno debe de decir, oye, pero esta contusión es demasiado grande, me preocupa que haya afectado tejido blando. Y aquí es donde podemos hacer otro tipo de estudios, ya no tanto la radiografía, sino por ejemplo una TAC, una tomografía externa computarizada o resonancia magnética. O sea, aquí ya depende por completo del contexto en el que nos encontremos. Y esto es importante, no el contexto, la individualización del paciente. Saber que si un tratamiento nos funcionó con uno, otro no nos va a funcionar. Con, con, o sea, con otro paciente no nos funciona el mismo tratamiento. También deben de verse otras otras lesiones, lo que les decía, la exploración completa y básicamente este mecanismo cefalocaudal de ver desde arriba hasta abajo del cuerpo porque bueno, a veces hay lesiones que simplemente no se ven hasta que ya se explora Ahora, en cuanto al diagnóstico por imagen, ya vimos todo lo que. O sea, básicamente el diagnóstico es clínico, ¿ok? Es clínico y solamente para apoyarnos con un mejor manejo del tratamiento, con un mejor manejo de la cirugía o con lo que sea que vayamos a hacer, es necesario hacer un diagnóstico por imagen. ¿Y cuáles eran las radiografías principales? Exactamente, la anterior posterior y la lateral. Aquí el diagnóstico por imagen va a depender por completo de la naturaleza y extensión de las imágenes, es decir, tenemos que saber interpretar una radiografía, ver y conocer los... Las distintas partes del hueso, en dónde puede haberse afectado, eh, reconocer una fractura, porque también es difícil de conocer fracturas, no todas son así tan, tan bonitas como se ven a veces en, en, en las radiografías de internet, que se ven todas así súper, súper, el trasto super bonito y demás, no, hay veces que sí son difíciles de ver las fracturas. También vamos a ver una inmovilización... Eh, bueno, para verlo podría ser útil una inmovilización translúcida. Es decir, para que, re para que reduzcamos el dolor, pues bueno, podemos hacer que, que el hueso que se haya fracturado o que creamos que está más dañado, <coughs> perdón, pues esté un poquito inmóvil y esta inmovilización genere que pues ya no les duela tanto y así hagamos el estudio más fácil. Como les digo, las proyecciones más comunes son la anteroposterior en cuanto a las radiografías, pero también puede utilizarse las oblicuas, ¿ok? Aquí sí depende por completo de la, pues de la lesión que nosotros estemos pensando y de la disponibilidad del equipo también. Como les digo, se puede utilizar tomografía excel computarizada, resonancia magnética, hasta ultrasonografía, sobre todo en niños. Ahora ya vimos un poquito sobre el proceso de lo que es la, la las fracturas perdón ahora vamos a ver sobre la consolidación ¿no? o sea es decir antes de pasar al tratamiento de una fractura es importante conocer cuáles son los principios básicos que nos van a servir para el tratamiento de la fractura porque no es lo mismo una fractura así normal básicamente en la que la queramos tratar como sea si no conocemos cómo el hueso puede empezar a recuperarse. Lo más importante de la consolidación, consolidación ósea perdón, es que es un proceso biológico, ¿ok? Es un proceso biológico que va a generar una cicatriz, entre comillas, del hueso, porque básicamente el hueso necesita recuperar toda esta funcionalidad, esta funcionalidad y este, esta estructura básica del mismo, pues para que vuelva con la, con, con la función necesaria. El tejido fibroso, todo el tejido fibroso que está alrededor del hueso y el mismo tejido fibroso que se inserta tras la fractura, va a modular el mismo tratamiento. ¿okay? A veces el tejido fibroso es demasiado y hasta puede ser patológico porque este no se osifica y se queda fibroso todo el tiempo. Y al quedarse fibroso todo el tiempo, nos genera un problema que se denomina pseudoartrosis aquí lo, lo más importante de la, de la consolidación no o sea, es que es un proceso biológico y que por lo tanto debemos tener conocimiento biológico. no al final de cuentas porque si no sabemos cómo es la consolidación y cómo va a ser el hueso cuando, cuando esté sanando la verdad es que nuestro, nuestro tratamiento va a fracasar porque simple y sencillamente no seguimos los principios básicos de la consolidación. Aquí lo, lo importante también es sobre los factores de crecimiento, es decir, aquellas enzimas, moléculas, proteínas, sustancias que aportan al desarrollo del hueso. Aquí les puse ejemplos de algunas, son más obviamente, pero pues bueno, aquí les puse las más importantes. Los primeros pueden ser las prostaglandinas E2, que si no saben qué es una prostaglandina, bueno, básicamente es una molécula del organismo que se produce a raíz del ácido araquidónico por un proceso eh, de la cicloxigenasa, ¿no? Esta, esta cicloxigenasa que sobre todo se activa por, le, por alguna lesión y por inflamaciones y que son mediadores inflamatorios al final de cuentas, es decir, estos van a mediar la inflamación. En este caso empiezan a llamar a los osteoblastos, que los osteoblastos son estos que van a secretar matriz para el crecimiento del hueso y pues van bueno, existe una proliferación de los mismos, pues para que el hueso poco a poco empiece a sanarse. ¿okay? Dos, El factor de crecimiento transformante beta o TGF beta. ¿okay? Esto se es secretado por los macrófagos y sobre todo se da hacia la segunda semana después de la fractura, es decir, hacia los 15 días. Es cuando también ayuda a lo que son los osteoblastos, pues para activar más osteoblastos. 3. Las IGF, que básicamente van a ser proteínas asociadas a la insulina. ¿okay? Y estas ayudan también a la proliferación, es decir, a llamar más y a sintetizar más, o sea, a crear más osteoblastos. Que recordemos básicamente que los osteoblastos van a dar una masa o, perdón, una matriz extracelular que los envuelve por completo y los hace duros, ¿no? Los vuelve osteocitos. De hecho, este, este, este tercero de la, de, del factor relacionado con la insulina, el factor de crecimiento insulínico de la insulina, es bien importante, sobre todo en los pacientes diabéticos, porque aquellos pacientes diabéticos no tienen o lo tienen de manera alterada y, por lo tanto, en ellos estas IGF eh, que son parte de la insulina, mmm, no, pues, no son tan adecuadas. Porque como están ocupadas con la diabetes, no se van a empezar a preocupar tanto por el hueso. Y como ya no hay tantas, pues este factor no va a ser tan amplio. O sea, no va a ser tan, tan digamos, eh, así al, al 100, ¿no? O sea, va a estar, pero como por ratitos nada más. También vas a tener a las, a las BMP, que básicamente son proteínas de tipo morfogénicas. Que sobre todo van a dar señales de regularización cuando el callo de fractura empiece a activarse. De hecho, lo que genera es que, por ejemplo, dice, oye, pues el callo ya está activado, ya está empezando a desarrollarse. ¿Cómo ves si ya empezamos a, a dar menos señales? no? Para que tampoco sea un crecimiento así súper, 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 súper enormísimo. ¿no? Y bueno, son reguladores, ¿ok? Y el GDF8, que también son otros factores reguladores. Inhibe la diferenciación miogénica, es decir, evita que los músculos se sigan desarrollando o sigan, o eh, cierta atrofia, ¿ok? Pero estimula el mesénquima, o sea, sacrificas un poquito de músculo para ganar hueso. Y de hecho, esto es algo bien interesante, porque todo el tejido blando circundante de los huesos va a dar también o va a apoyar. Con estas mismas proteínas, con estas mismas moléculas, ok? Estas mismas moléculas van a ser también el tejido blando y el tejido blando va a ayudar a que los huesos se mantengan o empiecen a recuperarse. Aquí también es importante hablar sobre las diferencias corticales y las esponjosas, sobre todo el, el, corti, el cortical, pues bueno, están sobre los huesos largos en la diáfisis y la esponjosa en los huesos cortos e irregulares, ¿no? Como veíamos anteriormente. Y también el crecimiento va a ser según la zona del hueso afectado. Es decir, si fue en hueso compacto, pues poco a poco se va a empezar a llenar de osteonas, pero si fue en hueso esponjoso, poco a poco se va a empezar a llenar de trabéculas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente sobre la curación de una fractura. Por lo regular, todos los autores mencionan cuatro estadios principales, ¿ok? Pero es importante mmm, identificar los efectos iniciales. Lo primero es que el trauma fue muy fuerte, ¿ok? O sea, hay que quedarnos con esa idea de que el trauma ha sido fuerte. Y como el trauma ha sido fuerte, pues bueno, va a tener una hemorragia severa que justamente es ocasionada por este traumatismo. Los osteocitos cercanos que estén alrededor mueren. ¿Por qué? Porque bueno, se ha roto por completo la barrera y estos osteocitos pues no van a aguantar ahí solitos. Después existe un pequeño anillo vascular que este anillo vascular es este que está aquí, es básicamente un hematoma. Que es parte de lo que vamos a ver más adelante Que es la reposición en donde va a ser el hueso futuro Como veíamos en la cicatrización Va a haber una vasoconstricción y vasodilatación ¿no? Para evitar la pérdida de sangre Aquí pasa un mecanismo muy similar Porque básicamente se forma como un anillo de costra Por así decirlo Un anillo que no deja el paso para la sangre Pues para que no siga habiendo una hemorragia Después se crea un hematoma de la fractura Sobre todo por la arteria nutricia Es decir, un tapón para evitar el paso de más sangre, que por lo tanto haya más hemorragia, y luego hay un hematoma masivo en los tejidos circundantes, que es lo que vamos a ver sobre todo cuando ya empiece la curación, ¿no? cierta equimosis, cierto hematoma, pero que es bueno porque nos habla sobre la misma curación y que el mismo cuerpo está deseando que ya no haya tanta sangre. Aquí vamos. ¿Qué, qué vamos a ver aquí? Pues bueno. Por ejemplo, aquí vamos a darnos cuenta que en las fases iniciales van a ser el hematoma, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Es decir, este mecanismo en el que se inflama el hueso para ya no permitir una hemorragia. Y esto sobre todo gracias a la hemorragia de la arteria nutricia. Y esto se genera por toda la fibrina que existe alrededor. Entonces todo, todo este hematoma con su gran fibrina, pues bueno, va a generar que se forme este tapón de sangre. Este tapón de sangre es el que ayuda a la proliferación celular. ¿Por qué? Porque bueno, al ya no haber de dónde se esté escapando todas las células, se empiezan a acumular en ese pedazo, en el pedazo del hematoma. Y al estar acumulados en ese pedazo del hematoma, ahora sí empieza con esta proliferación celular. ¿Cuáles serían los principales? Las células periostales, no, es decir, el periostio. De aquí la importancia que veíamos anteriormente en que los niños tienen un, peri un periostio más grueso. Al tener un perióstio más grueso, estas células periostales van a llegar de manera mucho más rápida que en los adultos que lo tenemos muchísimo más delgado. También va a existir células medulares, sobre todo para este crecimiento a nivel de lo que es la médula y la recuperación de la misma, ¿no? es decir, la revascularización del, de todo el hueso. Esto, esto ocurre sobre todo hacia las 72 horas. También hay proliferación mesenquimal. De células indiferenciadas que son los blastos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente eh, el mesénquima, hay que recordar que es el tejido básico del, del sistema óseo y este va a empezar a dar blastos. Estos blastos son las células principales de los huesos que ahora sí nos van a empezar a generar lo que son eh, pues células muchísimo más complejas. ¿no? Es decir, un osteoblasto nos va a dar un osteocito, un condroblasto nos va a dar un condrocito, es decir. El blasto es como una célula en formación y el cito es básicamente la célula ya formada, ¿no? Como el niño y el adulto, por así decirlo. Y la proliferación celular ayuda también apoyado de estas células periostales y medulares a que los blastos pues empiecen a llegar de forma más rápida y aunque todavía son niños por así decirlo que están reparando, se van a convertir en adultos muy rápido por la matriz que están secretando y por lo tanto van a empezar a osificarse poco a poco. Luego también existen factores angiogénicos, sobre todo para la creación y de, de nuevos vasos, ¿no? O sea, porque como se rompieron aquí estos vasos sanguíneos, pues necesitamos la recanalización y la revascularización. Entonces deben de existir factores angiogénicos, recordando que la angiogénesis es este proceso de creación de nuevos vasos sanguíneos a través de vasos preexistentes. Y todo esto, que este despapay que acabamos de ver, ocurre entre el día de la fractura, es decir, a las horas de la fractura y la tercera semana. ¿okay? Luego va... Eh, es esta gran proliferación celular que ha ocurrido va a formar un pequeño callo blando lleno de fibrina. Este callo blando que está lleno de fibrina es la antesala de el, la recuperación ósea. Esto sobre todo va a empezar hacia la tercera semana. El periostio, es decir, el tejido circundante, eh, que es el externo y el endosio, que es el interno, deben de estar en completa inmovilización durante al menos ese tiempo para que, pues, sus factores, como veíamos anteriormente, los factores periostales, pues tengan una buena, un buen papel en la recuperación del hueso, porque si el hueso no tiene estos factores, no va a poder crecer y obviamente no se va a recuperar. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de lo que dice abajo. ¿no? Periodo dañado va a dar una salida celular a tejido blando. ¿Por qué? Porque si el periodo está dañado, lo que ocurre es que el tejido que se empieza a desarrollar va a ser un tejido fibroso o, si lo quieren ver, como fofo. También va a ser un tejido no adecuado eh, que no va a tener una consolidación correcta y que al final de cuentas no va a poder eh, dar la seguridad que daba el hueso anteriormente, es decir, no va a ser duro al final de cuentas. Y en todo esto, básicamente, también ayuda el tejido circundante, ¿no? Lo que veíamos anteriormente, que el tejido blando, también, si por ejemplo el periódico se ve medio comprometido, el tejido blando aporta ese extra, pues para que el crecimiento sea el necesario y el adecuado. Ahora, el crecimiento acelerado, que es incluso mayor que el de la neoplasia. Aquí me confundí con los signos, perdón. Este es crecimiento acelerado mayor que el de neoplasia. Olviden este este signo menor que neoplasia, no, es mayor que la neoplasia, ¿por qué? Es decir, el cáncer crece rapidísimo, pero en estos callos de fractura crece mucho más rápido que el cáncer, o sea, desde ahí nos podemos dar cuenta de la gran capacidad de recuperación que tiene el hueso. El hueso, pues bueno, puede verse translúcido primero, luego pegajoso y se apoya sobre todo de la presión de oxígeno, si tenemos una presión de alrededor de unos 30 milímetros de mercurio de oxígeno, que es una presión muy muy buena, muy muy común y muy muy exacta, aunque lo mejor sería una cámara hiperbárica, pero bueno, no es lo lo que se tiene en todos los lugares, el hueso va a pegarse de forma mucho más rápida. Luego nos vamos a dar cuenta que el hueso primario más la vascularización, es decir, este hueso que se ha empezado a formar del callo blando, más la vascularización, que sería todo eso que vemos acá. Nos va a dar el desarrollo primero que nada de trabéculas. ¿no? Poco a poco los, los huesos se van a empezar a llenar de vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos van a empezar a perforar más tejido. Y al estar perforando más tejido, poco a poco van a invadir en esta red trabecular. Vamos a tener otra fase de osificación. ¿okay? La, después va a ser la fase de osificación de callo duro. Eh, una vez que nosotros tenemos estos factores fibroblásticos, esto que veíamos acá, no anteriormente, de lo que era este tejido de tipo, pues, entre comillas, blando, no, de esta parte que es más de tipo cartilaginoso, poco a poco nos vamos a dar cuenta que este tejido fibroblástico, que es mucho más débil, se va a empezar a hacer duro, se va a empezar a osificar. Y esta fase se llama la fase de osificación que va desde esta tercera semana, bueno, desde estos tres meses, mejor dicho, hasta seis meses aproximadamente. Aquí es la fase del callo duro, en donde el callo duro básicamente sería esta osificación, donde ya los eh, condrocitos se han transformado de manera adecuada a los osteocitos por parte de factores específicos. El colágeno que se ha adquirido ya es colágeno de tipo 1. Y al final de cuentas, lo que se genera es que el hueso ya esté duro, ¿no? ya sea tejido óseo. Al final de cuentas, también va a recibir un apoyo de los monocitos y células multinucleadas de tejido vascular, es decir, células propias de la angiogénesis, que van a terminar de formar las paredes trabeculares. Y cuando se formen las paredes trabeculares, pues los huesos se van a considerar desarrollados en ese momento. Ok van a haber zonas necróticas, obviamente, porque como hubo un trauma, pues bueno, poco a poco necesita recuperarse. Y estas zonas necróticas van a ser invadidas en la vascularización para que justamente por ahí penetren, es decir, estas zonas ne necróticas van a penetrar las arterias nuevas y de ahí va a empezar este proceso de envolvimiento por parte de los osteoblastos con lo que van a formar el sistema de Havers, ¿no? Este sistema que tiene una arteria en medio y alrededor tiene lo que es hueso. Y es la característica de las osteonas, ¿ok? Y aquí ya nos vamos a dar cuenta de que existe un callo osteónico. Este callo osteónico es básicamente este que vemos aquí porque ya el tejido que está en esta región es de tipo óseo. Gracias a una conjunción vascular. ¿Por qué? Porque bueno, porque todos los vasos sanguíneos que se rompieron en un principio aquí ya van a estar empezando a unirse, ¿ok? Y sobre todo va a tener esta, esta fase de unión. En lo que acabamos de ver, es importante hacer una, un pequeño repaso. A ver, lo primero es el hematoma, formadísimo por lo que es el traumatismo. Dos, llega el tejido fibroso y forma el callo blando. Este callo blando que se ve apoyado del cartílago y de las células que, y de las eh, moléculas que veíamos anteriormente, ¿no? Luego este... Callo blando que se va a empezar a osificar poco a poco y se van a empezar a formar osteonas por este principio de la arteria en medio rodeada de tejido. ¿no? Entonces, este principio de la arteria en medio rodeada de tejido nos va a formar el callo duro al final de cuentas. Aquí es importante hacer dos diferenciaciones. Antes de pasar a la, a la última fase que es la fase de remodelación, me gustaría hacerles dos eh, pequeñas aclaraciones. Algunos autores mencionan que existe una fase de unión clínica y una fase de unión radiológica. La fase de unión clínica es básicamente cuando se forma el callo blando, es decir, los componentes cartilaginosos empiezan a formar a lo que es el hueso y el hueso se empieza a osificar poco a poco, pero todavía no hay resistencia, es decir, como es callo blando, sigue siendo un tejido que es muy próximo a romperse y por lo tanto a tener complicaciones graves. En este tipo de momento donde la fractura esté en una fase clínica o fase de unión clínica, debe seguir inmovilizado. Si hacemos una radiografía, en este momento vamos a encontrar una línea de fractura, es decir, va a parecer como que ya la línea de fractura es más chiquita, pero ahí va a seguir y no hay que precipitarnos porque básicamente es normal que todavía se empieza a desarrollar lo que es el callo blando, ¿ok? Poco a poco. Sobre todo porque está en la fase de la osificación endocondral, en la fase del callo blando, ¿ok? Por eso es importante que es esta fase de unión clínica. Sin embargo, cuando ya entramos a la fase del callo duro, va a ser lo que se conoce también como la fase de unión radiológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya la reabsorción ósea fue completa y el hueso ya es resistente. Sobre todo si se toma una radiografía en este momento, la línea de fractura ya no se va a ver, pero sí se va a ver de cierta manera este callo, ¿no? Que este callo va a ser como una pequeña elevación y como una pequeña eh, bolita a nivel del hueso. Que esta bolita a nivel del hueso lo que causa al final de cuentas es que se vea como un pequeño eh, talloncito, ¿no? Y esta fase de, de unión radiológica ya, ya eh, está de, de acuerdo, o está más que de acuerdo, está acoplada justamente al callo duro. Esta unión radio, radiográfica, perdón, sobre todo se ve por la Lady Wolf, que creo que la habíamos mencionado en el primer video, pero se la mencionó también ahorita, que la Lady Wolf básicamente lo que genera es que. El hueso se desarrolle según la fuerza y la presión que se le esté haciendo. Por ejemplo, si es un hueso largo en el que la presión se está haciendo sobre todo hacia los lados y hacia arriba se está jalando con los músculos. Pues bueno, va a ser un hueso que va a empezar a formarse largo y va a formarse aplastadito porque es la forma que debe de tener. Eso es la ley de Wolf. Y bueno, ya para terminar con esta parte de la consolidación ósea. Vamos a hablar sobre la fase de remodelación. Que la fase de remodelación es básicamente que este tejido que está medio feo, pero justamente fue necesario para la osificación, específicamente del callo duro, pues se transforma en un tejido más estético, por así decirlo, ¿no? So sobre todo también para que no haya afectación de tejido blando, porque es un tejido también muy, 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 muy grandote. El tejido blando puede empezar a doler porque va a aplastar nervios. En cambio, así lo que ocurre es que los osteoclastos empiezan a comer el hueso excesivo para dejar una forma muchísimo más estética, pero no solo estética, sino también funcional, para que no empiece a aplastar nervios circundantes, ¿ok? Y, y de nuevo están según la ley de Wolf, que sería según la presión y la tensión que tenga el hueso. Ahora, el colágeno también es importante, pues, para darnos cuenta de que, en qué estadio está. Por ejemplo, si es el colágeno tipo 3 el que descubrimos, lo que ocurre es que hay un tejido de granulación todavía, es decir, es un tejido que apenas se fracturó y que por lo tanto está juntando a las células. 2. Tejido cartilaginoso. Probablemente aquí estemos en lo que es un callo blando, en donde el cartílago es bastante común y justamente ocurre por esta proliferación celular. Y el, y el colágeno tipo 1 sobre todo se da cuando el tejido óseo ya está completamente desarrollado este temita de características de remodelación ósea lo vamos a ver en el siguiente video. Se los dejo en pues en esta misma lista de reproducción, así que ahorita nos vemos.